Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Muy bien, queridos amigos que me ven a través de YouTube en el mundo entero. Son mucha gente que llama y me pide que les grabe más videos. Aquí va uno, les va a gustar. Este es de cosas paranormales que existían dentro de las guarniciones militares. Específicamente voy a hablar sobre cosas satánicas que pasaban en el Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada, el CENF, la Unión, El Salvador. Saludos a toda la Unión Americana, todos los estados, porque de todos los estados me llaman. Nueva York, de Nueva York más. A todos mis colegas de la gran familia de veteranos militares y seguridad pública que están diseminados por el mundo y que somos la asociación más grande en la historia de los veteranos. Saludos para ustedes. Cachimbone. Desde el soldado hasta mi general Soto Hernández, que es el de mayor rango que tenemos dentro de esta asociación y que se encuentra él en Nueva York. Mi general Soto Hernández, saludos. Bueno, yo fui fundador del Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada, CENFA, por sus siglas, en el departamento de La Unión, El Salvador. El CENFA fue creado para entrenar las tropas del ejército. Teníamos también la asesoría americana. Había un grupo de asesores americanos de los Estados Unidos que nos apoyaban con las ayudas de instrucción y nos con libros, etcétera, y administraban también la instrucción para que fuera acorde al entrenamiento que reciben los soldados en los Estados Unidos. Resulta que se inició el CENFA a entrenar tropa y empezamos a ver las deficiencias nuestras y a establecer los protocolos de seguridad tanto en el entrenamiento como en los dormitorios, en las formaciones, en los bivac, etc. Un día veníamos de trotar, salimos afuera a trotar por la autopista y entrando a la guardia de prevención, formó la compañía que venía el trote, todas las unidades que venían el trote formaron, había que formar para darle parte al comandante de guardia que estábamos completos de regreso porque habíamos salido del cuartel. Y estando en formación de parada, de repente cae un soldado de frente, dijo así, quedó embroscado al suelo con porrazo. Díganle de muela que se levante, todos ahí, como así se trata uno. Que levante, muela, ¿verdad? Ya no puede. Y algunos hasta lo pateaban así, hey, levantate, levantate. No respondió, estaba muerto. Esa muerte fue rara, porque el soldado no tenía cuadro clínico, no presentaba nada. Entonces despertó sospecha y creo que lo llevaron al hospital militar para hacerle autopsia, a ver qué fue la causa de la muerte, porque era sospechosa. Como los meses después, un soldado estando de cuartelero es el que cuida los dormitorios en el día, se mató, un balazo. Inmediatamente que lo vemos muerto, lo primero que uno hace es revisar el fusil,
Entonces se revisa el fusil. Si el fusil tiene olor a pólvora y el fusil no había sido usado, el de él. Ah, entonces aquí hay mano peluda. Pero ahí no había nadie. Pero los fusiles estaban en el respaldo del catre, estaban todos los fusiles de los soldados. Porque cuando uno anda haciendo como gimnasia y todo eso, trote, que no lleva fusil, el fusil queda en el respaldo del catre. Y encontramos un fusil que sí tenía olor a pólvora. Pero el soldado no estaba ahí. Entonces, ¿quién lo disparó? Bueno, como el dueño de ese fusil, venga para acá y a castigarlo. Chicharronear todos los días. Y el soldado lloraba, decía que él no sabía. Seguimos. Los días. En el dormitorio de los instructores, estaba por pabellones, por cubículos. Y en cada cubículo dormíamos 4 o 5. En el cubículo de mi vecino, así, explotó una granada. Le llamamos granada de cantarito. Son las M67 americanas. Como al tamaño de una bola de billar. Pero tiene un poder destructivo grande. Cuando vamos a ver, no hay nadie. Pero vimos los pedazos de carne pegados en el techo, en las paredes, ya todo. Y nos damos cuenta que ahí estaba el arnés, todavía estaba parte del equipo que andaba él. Y era un cadete que en el portacargador, a ambos lados del portacargador, lleva una bolsita donde se colocan las granadas. Uno puede andar en cada portacargador, puede andar dos granadas, una a un lado del portacargador y la otra al otro lado. Dos granadas de esas caben. Allí le habíamos visto que andaba granadas él. Pues una de esas le explotó. Las hipótesis que se forman inmediatamente después de eso, porque hay que pensar, hay que averiguar. En el soldado pensamos que el soldado lo había disparado, puso el fusil ahí y se corrió. Para que no lo culparan. Entonces, mientras estaba siendo castigado, él lloraba diciendo que él no había sido. Cuando muere el cadete, ¿quién le explotó la granada? Entonces la hipótesis que se formó fue que al ponerse el fusil, al ponerse el arnés, el seguro y la granada como una argollita así, se le trabó en algo, se le zafó se le quitó el seguro y él no se fijó y se lo colocó. Esa fue la hipótesis que lo formamos. Descuido. Y aludimos que era descuido. Y entonces empezamos a... Todo el coronel formó todos los instructores y empezó a exigirlos un poquito más de sigilo. Que fuéramos sigilosos. Que fuéramos bien celosos en los protocolos de seguridad. No era prohibido andar fusil con cartucho en recámara dentro del cuartel. Y también era prohibido andar el fusil apuntándolo hacia el frente. Tenía que andar con la trompetilla apuntando hacia arriba o hacia abajo. Jamás tenía que andar un soldado apuntando hacia el frente. Nunca. Y cosas por el estilo se implementaron y se supervisaban. Todos teníamos que supervisar eso. Resulta que el siguiente año muere un centinela degollado. Estando los otros centinelas que iban a hacer turno con él, dormidos ahí, no se fijaron que lo degollaron. Todos los que estaban dormidos, castigados también. Y todos le decíamos le recriminábamos a los soldados que estaban siendo castigados. No sean babosos, hombre. Digan la verdad. ¿Cómo no van a darse cuenta que llegó alguien ahí a degollar a este? Nadie dijo nada. No vio nada. A los meses,
apareció un imaginaria. Imaginaria es el soldado que vigila a todos los que están durmiendo en la noche, en la cuadra. Cada compañía tiene 160 soldados y duermen. Hay una fila de catres a un lado, otra fila de catres al otro lado, y en medio hay un pasillo. Y en ese pasillo se anda paseando el imaginaria toda la noche. Pero hacen 2 horas nada más. Después de 2 horas, levanta al otro que le toca. Y, de manera que toda la noche hay un soldado despierto en los dormitorios. De repente amanecieron 2 imaginarias tastaseados, hinchados de los ojos, moreteados. Y ambos no estaban en el mismo dormitorio, uno estaba por aquí y el otro por allá lejos. Pero ambos dijeron que se les acercó un individuo, un soldado uniformado, y lo llamó, entró y lo llamó. Él pensó que era el ronda o un jefe, y llegó y le dijo: venite, te vas a medir conmigo. Y se medía. Y le dijo que si era más chiquito lo iba a cachimbear. Y como era más chiquito, lo tastació todo. Cuando esto ocurre, empezamos a pensar que a lo mejor había un soldado brujo ahí. Al ejército llega Mundo y Reimundo. Ahí llegan soldados con mañas de todo, pues. Y ahí con la conducta y la disciplina, y vigilados por todo el mundo, se arreglan. Entonces, cuando esto ocurre, todos los pusimos las pilas. Los pusimos las pilas. Y pensamos que podía tratarse de un soldado, un brujo, pues. Que se podía tratar de un brujo. Y en las formaciones se empezó a decir que si hay un soldado andaba de brujo haciendo babosadas, lo íbamos a matar. Porque las órdenes que habíamos dado ya a todo mundo era que no se dejara hacer nada más que le apretar el gatillo y que lo matara. Y ya andábamos preparados, pues. Pasaba el tiempo. Un día había una evacuación en helicóptero. No me recuerdo por qué había llegado un helicóptero ahí. No sé si iba con licencia, lo habían llegado a traer, no sé, no recuerdo. Lo que sí recuerdo de que iba un cadete con unos soldados a embarcar al helicóptero. Expertos nosotros en embarcar y desembarcar de los helicópteros, porque también éramos instructores de operaciones aeromóviles. Y en las operaciones aeromóviles se le enseña a la tropa cómo se embarca y se desembarca de un helicóptero. Ya seríamos expertos en eso. Y el cadete, cuando iba corriendo hacia el helicóptero, el aspa le voló la cabeza. Y el misterio es que no hallamos la cabeza. No se halló. Ahí sí se los alacranamos. Porque el aspa las aspas del helicóptero, aunque usted vaya parado sin acachar, de sobra otro tanto como el tamaño suyo todavía para arriba. Uno se agacha por las moscas, por el viento que sopla. Pero no es que le vaya a pegar la aspa. Pero esa vez ocurrió. Cuando esto ocurre, empiezan todos a, como cada vez que pasaba algo, hacíamos una hipótesis, cada quien hacía su hipótesis. Yo creo que esto. Cuando ocurre esto, las hipótesis que más se oían, que el cuartel estaba embrujado. Que estaba embrujado y estaba embrujado, y es que aquí hay pacto y empezamos. Entonces, hablamos con mi coronel, le dijimos: mire, mi coronel, este volado está, aquí hay que pensar en otra cosa, porque este volado está embrujado. Las cosas que están pasando no tienen lógica, no se les encuentra la lógica. Y esto, hay problemas.
Entonces mandaron a traer a un brujo a Conchagua. Viejito brujo, que tenía fama ahí. Llegó el brujo, va a ver sus musarañas ahí. Y efectivamente dijo que sí, que cuando ese es, el CENFA antes era una cooperativa algodonera. Y cuando estaba la cooperativa, los dueños de esa cooperativa habían hecho pacto con Satanás. Y Satanás estaba cobrando lo que le correspondía. Este viejito los enseñó a curar los cartuchos, porque dijo que había que dispararle, pero que había que tener los cartuchos curados. Yo no me acuerdo que el viejito me haya dicho a mí, pero de repente andaban todos que ya con las instrucciones del brujo. No, el brujo dijo que hiciéramos esto. Y entonces empiezo yo también a los cartuchos. Se hacía un menjurje de ruda con alcohol puro. Y puro, ruda, alcohol, no me acuerdo qué otras cosas se le echaban. O sea, varias cosas. Y entonces con esas cosas se agarraba el chuponcito así y se mojaban los cartuchos de la punta, todos los cartuchos. Y ya con eso no iban a fallar. Entonces todos nosotros andaban, los 30 cartuchos que andaba el cargador del fusil, andaban curados, todos los instructores. De repente, otro centinela degollado. Ya no. Ahí, punto, paramos. Viene el señor comandante. En esa fecha era mi coronel Serna Flores, el comandante. El ejecutivo, mi coronel Carlos Rolando Herrarte, lo reunió. Y habló con todos nosotros. Y nos dio responsabilidades a todos los instructores, sargentos, cadetes y subtenientes y tenientes. A todo mundo los dio responsabilidad. Un sectorcito de responsabilidad, pequeño los tocaba porque eran bastante. Entonces nos tocaba un sector cada uno. Que en ese lugar de responsabilidad no tenía que pasar nada. ¿Cómo íbamos a hacer? A saber. Pero ahí no tenía que pasar nada. Y mi sector de responsabilidad era la comandancia, el edificio donde estaban las oficinas y el comandante y el ejecutivo, el edificio. Bueno, ese era el mío. Entonces, cada quien tenía su lugar, ¿va? Y empezamos a ponerlos estrictos. De manera que todo el soldado que estaba dentro del sector de responsabilidad mía tenía que tener los cartuchos curados y alacranados a morir. Y se empezó a tomar medidas más sofisticadas de seguridad, que no podía andar ni un alma después de las 6 de la tarde en adelante, después de las 9 de la noche en adelante, caminando en todo el cuartel. Si por alguna razón alguien caminaba, debería de andar el santo y seña. Si no sabe el santo y seña, lo van a matar, así sea quien sea. Era orden, no importa quién sea. Si no contesta el santo y seña, le tocaba corte cachucha. Comenzó la seguridad. Comenzamos a ponerlos estrictos. Un día, a las 12 de la noche, comenzaron a pitar todos los vehículos, toditos los vehículos, los reos, los camiones, los picas, los jeeps, todos pitando con las bocinas abiertas. ¡Ve! Gran bulla. Un cadete que andaba de ronda en ese momento, lo primero que hizo ir a ver qué pasa, pues, porque están pitando todos los camiones. Y llegó el primero que le puso enfrente fue un pickup Ford F-150 que estaba asignado al señor ejecutivo. Esto lo contó los soldados que andaban acompañando al cadete. El cadete andaba jefe de ronda en la noche. El cadete no habló nada. Esto lo supimos por soldados que interrogamos. Yo interrogué a un soldado
Le dije, ¿qué pasó? Que me contara. Dice que cuando el cadete abrió la puerta del carro, salió un manto negro de adentro, ¡juá! Y el cadete cayó acostado y el pito ya no sonó. Y entonces los soldados ya no vieron qué se hizo, como velo negro que voló así, ya no vieron qué se hizo. Y entonces recogen al cadete, y al cadete se le había enrollado como que era tornillo la lengua para acá, aquí. No podía hablar, se estaba ahogando. Lo llevaron a una enfermería, tampoco, no pudieron hacer nada. Se lo llevaron a San Salvador y falleció. Cuando esto ocurre, son los alacranamos más. Y el coronel mandó a llamar a un sacerdote y a un pastor. Llega el sacerdote y empezó a tirar agua bendita por todos lados, por todas las sentinelas, todo. Y a rezar. Llegó el pastor con unos feligreses y empezó a orar por todas las esquinas, a orar. Luego contrataron al sacerdote como capellán y al pastor también como capellán, para que a partir de esa fecha en el cuartel los días domingos hubiera misa y culto. El que no era católico que se fuera al culto, y el que no era, y el que quería, al gusto del cliente. Todos los días domingos, de 6 de la mañana a 7, era culto y misa. Y empezó el sacerdote a confesar a Mundo y Raimundo. Todos los que iban ahí los confesaban. Y el pastor le aceptaban hasta compañía completa a Dios. Ah, sí, mire. Venía Satanás encima de nosotros, viejo. Y los empezamos a poner cristianos. Todo el mundo andaba persinándose ya cada rato, y otros orando, y otros con escapulario, y otros leyendo la Biblia. Despuésito de eso, que llegaron, empezó el culto y la misa, ocurre lo más grande de la historia. En el CENFA se entrenaba el soldado en combate, para emboscadas, para que cayeran emboscadas y que vieran cómo se sale de una emboscada. Todo este entrenamiento, el soldado es sometido a un fuego de bala, pero de fogueo. O sea que la bala no existe, sino que solo se oye el disparo, igual, pero la trompetilla del fusil está tapada con un tornillo, de manera que ahí no sale nada. Solo la explosión, los gases, y vuela la vainilla del cartucho, vuela, pero no hay bala, no se puede matar a nadie. Y eso se había entrenado a la gente así todo el tiempo. Todo el tiempo estamos entrenando así. En enfrentamientos, en incursiones, en emboscadas, ataque frente a frente con el enemigo. La misma tropa, ¿va? Una sección son guerrilleros y la otra sección es amiga, y entonces se agarran y tienen que pelear a ver quién gana. Y así era el entrenamiento. Ya había pasado varios años entrenando tropas así. Ese día, un cadete estaba al mando de la tropa que iba a emboscar a otra que venía en camino. Habían preparado la emboscada, estaban en un bordito de la calle, listos para disparar para abajo, ¿eh? Cuando pasara el enemigo. Y cabal, cuando pasó el enemigo, los agarran a balazo. Y ametralladoras y simuladores. Había que tirar granadas, pero son simuladores. O sea, suenan como granadas, pero no vuelan esquilas, son como cohetes. Si le cae, si le explota pegado al pecho, sí lo va a dañar, pero como da tiempo, pues, porque avisa, chifla y chifla como silbador que va a estallar, todo uno se corre, se quita de ahí para que estalle. Pero lo deja acá sordo. Entonces,
a la hora de la balacera, de la emboscada, se destraba un cable de alta tensión de arriba y le cayó a los soldados encima. Mató 5 soldados. Carbonizado. La gran novedad, o sea, fue grande la novedad, pues, que mueren 5 soldados en una emboscada en entrenamiento, en pleno entrenamiento. Y cuando ven que son achicharrados por un cable de alta tensión, comienzan las averiguaciones, pues. Y la hipótesis que nosotros lo formamos en ese momento, yo en el caso mío, di, alguien, yo culpaba al instructor, va. No era que te muela, en vez de llevar bala de fogueo, llevaba bala viva y empezó a disparar para arriba y cortó el cable. Era creíble eso. Pero se cortará un cable de un balazo. Es de acero, papá. No se sabe. Las investigaciones las hicieron para ver cómo es que se había destrabado el cable, cómo se cortó. Y ya eso ya no lo supe yo. Yo no lo supe. Bueno, cuando esto ocurre, ya no hayamos qué hacer. Estamos bien preocupados. Quiero que sepa que el temor en ese cuartel se apoderó hasta del último soldado. Y a los soldados los asustaban en la noche. Habían garitones que los soldados no querían ir. Y se empezaron a mandar 12 hombres. Y que 3 iban a estar despiertos por cada 2 horas. 3. Ya no quería estar solo uno despierto. Porque el miedo se apoderó de todos. Yo nunca tuve miedo. Yo andaba en la carrera. Ah, que a mí se me pone alguien enfrente que todo mal averiguado, me lo voy a quebrar. Desde cómo andaba curado los fusil con nada, había voy a disparar. No estoy platicando con nadie. ¿Pero qué? Eso es lo que yo decía. Bueno, un día, camaradas, en la noche, uno casi no dormía por la gran calor. Yo me acababa de acostar porque yo me acuesto noche. Siempre me acostumbré a dormirme noche por estar. Yo me quedaba en la máquina de escribir haciendo algunos trabajos míos que me gustaba hacer bien, bien. Siempre me gustó ser bien ordenado en mis trabajos. Entonces, estaba haciendo algunos planes de elección o no sé, algo estaba haciendo. Ya cuando me daba sueño, me tiraba a la cama. Yo me acabo de acostar y en el pasillo de la cuadra de instructores, en el pasillo, había un pasillo. Aquí está, como un hotel, que hay cuartos a la derecha, cuartos a la izquierda y está un pasillo en medio. Así era el dormitorio de los instructores. Pero la puerta estaba sin llave. La puerta siempre estaba sin llave. A veces semi cerrada. No se cerraba. Porque la imaginaria, el que estaba de imaginaria ahí, para arriba, para eran cabos y subsargentos los que hacían las imaginarias. Entonces él podía abrir la puerta y mirar si todo estaba bien adentro. Yo me acabo de acostar cuando abren la puerta y me dice la imaginaria, mi sargento. Y entonces me señala para el fondo del pasillo. Quiero explicarles que ese edificio era una galera, una warehouse grandísima, donde antes allí aguardaban las pacas de algodón y los trailers entraban hasta adentro. Por lo tanto, las puertas de los costados eran grandísimas porque entraban los trailers. Pero ya para nosotros se hizo una estructura de madera un poco más por dentro así para formar los cuartos, dejando como techo externo el edificio de lámina grande. Cuando yo me llevo el fusil de un solo, pues. Solo en pantalón, me asomo ahí a la puerta donde me estaba llamando el imaginario y veo hacia allá a la puerta de la entrada y voy viendo tamaño gigante agarrado de arriba así, con las piernas abiertas, ¿eh? Pero gigantón, y agarro el fusil y yo que lo pongo a jalarle, se hizo chiquito, bien chiquitillo se hizo, pum, se metió en la primera puerta del primer cubículo que está, allí se metió.
y le grito a todos los instructores: ¡Ey! ¡El susto, el susto, el susto! Y salen todos para afuera. Porque hablar de susto, fantasma, en esos momentos. ¡Ay, papa! Se ponía al brinco Mundo y Reymundo inmediatamente, porque detrás de él andaban. Y ya les dije, ahí se metió, ahí se metió. Y empezamos a rodear la oficina. Era la oficina de los gringos. 5 gringos, ahí dormían. Ahí tenían sus oficinas, sus computadoras, todo tenían ahí. Y tenían alrededor, como eran, son más plantones, alrededor le habían hecho una barricada de bolsas de arena, todo alrededor, por un ataque. Cuando se mete el baboso ahí, empezamos todos, rodeamos la oficina y comenzamos. Y llegó mi coronel, llegaron todos, los gringos no estaban. Entonces, mi coronel, cuando vio que eso pasaba, le habló a los gringos. Al rato llegó un helicóptero, como a medianoche llegó un helicóptero, con 2 gringos, ya llegaron. Y todos, mientras todo esto pasaba, todos estábamos como persuadiendo: ¡Ey, mira, soldado, te vamos a perdonar la vida! Salí con las manos en alto y entregate, porque si no lo haces te vamos a matar, te vamos a matar y vivo no vas a salir. Y otro decía: yo ya sé que no es brujo, cabrón, yo puedo musarañas también de brujería, yo ya te voy a agarrar, vivo te voy a agarrar y te vamos a quemar. Y otro le decía: no, mira, que vea. Cuando llegaron los gringos, el gringo le dijo que saliera, porque si le iba a dar, sí, iba a contar 5, si no salía, iba a tirar una granada para adentro. No salió. Vino el gringo, agarró una granada de M67, quebró una sola y toda la granada, tiramos al suelo. Las camas y todas las computadoras se volaron en pedazos. Y cuando se queda el montón de babosadas cayendo, abre la puerta y sale corriendo el baboso de adentro, chero. De allí salió la puerta y salió para afuera. Y lo vamos viendo de pechito nosotros. ¡Ay, papá! Había un como escobilla, así, ahí no había cartas que escobilla. Miren, todos los instructores y todo el montón de soldados que habían despertado, le hicimos una reguera de balazos. Yo creo que más de 1000 balas. Dejamos chapodado, como que una máquina había pasado rasurando todo ese montón de monte. Hasta fuego estaba agarrando ya el Monte Verde. Ya tanta bala que cayó ahí. Y fuimos a buscar, no habían rastros de sangre, nada. Y entonces, ¿y este oboso qué pasa? Y se apoderó más la zozobra desde ese momento en adelante. Porque ese individuo era el diablo. Ese era el diablo. El que andaba ahí llevándose a la gente. Yo, después de eso, me vine de baja. Solicité mi baja y me retiré. Y el misterio no lo supe si lo aclararon o no. No sé si siguió, no sé. Ni el pastor, ni el brujo, ni el sacerdote no pudieron hacer nada. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.